Una llamada alertando por el posible robo de una vivienda fue el señuelo que utilizaron antisociales para esperar el regreso de una patrulla de policía que atendía el caso y atacarlos con explosivos y disparos. Un patrullero resultó herido. Camilo, buenas tardes. ¿Quiénes estarían detrás de este ataque? Buenas tardes, compañeros en estudio. El nuevo hecho de violencia contra la Policía Nacional se presenta en el municipio de Morales, al norte del departamento del Cauca. Allí un patrullero resultó herido cuando hombres desconocidos dispararon contra la patrulla en la que él se movilizaba. A la salida del municipio de Morales vía Piéndamo, fueron atacados en un atentado terrorista con lanzamiento de granada de fragmentación y además de eso les dispararon con arma de fuego. El oficial también señaló que estas son retaliaciones de grupos de narcotraficantes por los puestos de control que ejerce la fuerza pública en ese sector de la geografía. Lamentablemente, a pesar de la reacción de los policías, resultó el patrullero John Freddy Bonilla Vargas herido. Tiene dos impactos, al parecer, por arma de fuego. Uno que le interesó la parte abdominal y otro en la parte del fémur. El uniformado herido se encuentra fuera de peligro y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Esta es la información desde el comando del Departamento de Policía Cauca en la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, CMI, La Noticia.